Cerrar por la noche. Aislar en cualquier caso. Aislar para contener enfermedades, aislar enfermedades, por ejemplo. Hay una epidemia afuera, pues se cierran las puertas y nadie entra. O al no revés. Les ha valido para nada, hablar. Pero. Más cosas. Para pagar impuestos, ¿eh? Vamos a cobrar, claro. Si queremos entrar, hay que pagar. Ahora veremos un poquito también, hablaremos de eso. ¿Qué más? ¿Es lo mismo vivir aquí dentro que fuera? No, seguro, para marcar privilegios también. La gente que vivía dentro de la ciudad tenía más privilegios que la gente que vivía fuera. Aquí se regían por unos derechos y fuera, sin embargo, en las anteiglesias, que era así como se denominaba, en la parte rural, que eran poblaciones pequeñas con una iglesia como elemento central, se regían por el fuero viejo y después nuevo de Vizcaya. Por tanto, dentro se llama Plaza Nueva, porque ya existía plaza en Bilbao, y queremos continuar nuestro viaje, salir por el portal de Zamudio, que estaría más o menos en la zona de Unamuno, donde está la tienda Elkar de libros, y para pasar por las siete calles tenemos que volver a pagar, porque si os fijáis, la muralla tiene una puerta por cada calle. Bien, los impuestos de las puertas y de los puentes los gestionaba el ayuntamiento. Sí, estaba contiguo a San Antón, el ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues ahí iban los impuestos. Pero los impuestos de los portales de las siete calles iban a parar a manos de los grandes linajes que tenían auténticas peleas entre ellos por conseguir la casa de primera fila de la Ribera. Porque era un chollo. Recibían y recibían esos impuestos a cambio prácticamente de una promesa que nunca tuvieron que cumplir. Porque ellos prometían defender la villa de Bilbao en caso de ataque. Pero no somos una ciudad de frontera como pueda ser Vitoria. No hace falta. Y además nuestro puerto está a 14 kilómetros del mar. Aquí no llegan olas, aquí no llegan piratas, aquí no llega nadie. Y si alguien osa entrar aquí, ya puede ser un buen marinero y muy ducho. Porque está todo lleno de pedregales, de arenales, de peligros que... como no te lo sepas, te quedas encallado. Así que no tienes nada que hacer. Por tanto, se peleaban para conseguir estas casas y conseguir recibir impuestos y no hacer nada. Sí, no obstante, les vino muy bien para defenderse de ellos mismos. No sé si recordaréis las luchas banderizas. Sí. ¿Eh? Estos grandes linajes que pelean por los poderes y bueno, pues para eso les viene muy bien. Pronto se ve que la muralla no es necesaria y se empiezan a abrir más y más puertas. Más y más puertas, sobre todo por este lateral, que mejoran las comunicaciones. Ya veis que de cada puerta surgen caminos. Esos caminos después se urbanizarán a partir del siglo XVI y formarán el primer ensanche de Bilbao. Antes del de abajo está el del casco viejo, que está marcando en rosa también en vuestros mapas turísticos, pero hoy en día sí, es casi sí, pero normalmente no existía. Son las calles Correo, Santa María, Videbarrieta. Ese es el primer ensanche de Bilbao. Ya estamos fuera de la muralla. Y ahí se van a vivir pues, las personas que pueden y que se lo pueden permitir. Si os fijáis y comparáis las calles del casco viejo con esas calles, pues no tienen nada que ver. Aquellas son mucho más anchas, mucho más señoriales. También nos encontramos la Plaza Nueva, que les costó muchísimo llegar a construir la Plaza Nueva, porque la burguesía comercial y rentista que vivía pues de eso, de los alquileres y de las rentas, no quería oír hablar nada de nuevas viviendas. La gente, según los libros de los viajeros que venían por aquí, vivía hacinada en las siete calles. O sea, se quedaban asombrados de cómo llegábamos a vivir aquí, de cómo podía vivir tanta gente en esas condiciones. Así que pocas casas, mucha demanda, alquileres muy altos. Por eso no querían oír hablar de esta urbanización. 60 años tardaron desde que se quiere urbanizar hasta que finalmente pues, se consigue. Pero al final lo hacen a su manera, para la burguesía también ilustrada de aquella época. Todo muy ordenadito, muy higiénico, un jardín en el medio. Si os fijáis y si os ponéis en el Google Maps, en el ordenador, veréis cómo lo de dentro es muy ordenadito,
Pero lo de fuera, hay casas que se meten, por tanto nos podemos encontrar en la Plaza Nueva casas de 100 metros cuadrados y otra de 60. ¿Por qué? Porque claro, ya existían estructuras alrededor que impedían que todas las casas fuesen iguales. Es curioso de ver. Es curioso.